Vamos con Nuevo Pacto, parte 2. Y el texto es: así que por eso es mediador de un nuevo pacto y de mejores promesas, dice también Hebreos. Quiero leerles algo interesante. Durante la ceremonia de pacto, en los días de Abraham, los socios intercambiaban sus capas o abrigos. Cada uno daba su autoridad al otro. Ellos intercambiaban armas como una forma de decir: tus enemigos ahora son mis enemigos. Yo pelearé tus batallas como si fueran mis propias batallas. Ellos caminaban a través de la sangre de los animales cortados, pronunciando su lealtad el uno al otro, aún hasta la muerte. Cuando Dios hizo pacto con él, Abraham sabía que nunca más habría ni un lugar a dudas. Dios estaba probando cuán intensamente él deseaba ser el Dios de él. Él le había dado todo a Abraham. Él se había atado o ligado a sí mismo. Dios se había atado o ligado a sí mismo a Abraham, voluntariamente, en toda libertad, en una relación que no podía disolverse. Abraham comprendió la gravedad, seriedad o lo grave y mortal que sería romper esto, porque romper un pacto de esta índole es perder, de acuerdo al pacto. Esto convenció a Abraham de una vez por todas que podía confiar en las promesas de Dios. Esto se convirtió en el ancla de su alma. Y si recordamos otro día de pacto, lo recordamos a David con Jonatán. ¿Recuerdan? Jonatán era el siguiente rey de Israel, porque Saúl, su padre, era rey, él era el heredero, por lo tanto, heredero del trono también. Así es la situación en la monarquía. Pero cuando viene David, Jonatán lo que hace es, se saca su capa, se saca todo lo que tenía y se lo entrega a David. Absolutamente todo, su espada, su talabarte y cuanta cosa. Cuando él entrega esto a David, él realmente está haciendo un pacto con Jonatán. Le dice: Jonatán, yo te he entregado todo. Sabiendo que yo soy el próximo rey, me doy cuenta que Dios te tiene a ti para rey. Eso es un pacto, amados. Podría hablar más de esto, pero quisiera decirles que Jesucristo hizo un pacto con nosotros a través de su sangre preciosa. Y lo importante es que esa sangre preciosa nos convierte en socios por siempre, reales, seguros, verdaderos y hasta herederos. Eso es un pacto de Dios con nosotros. Ahora, en el nuevo pacto que vivimos, no hay otro que pueda hacer pacto con nosotros. No hay que voy a hacer pacto por esto, por lo otro, por lo otro. Solo Jesucristo ha hecho el último y verdadero pacto por nuestras vidas. Y es con su sangre preciosa. Yo no puedo hacer pactos a través de dinero. Yo no puedo hacer pactos a través de otra situación. Sinceramente, la palabra habla que sea a través de su sangre preciosa. Podemos sembrar, podemos ofrendar. Definitivamente que sí, pero pacto solamente a través de la sangre de Cristo y Cristo en nosotros. Dios es fiel, muy fiel, demasiado fiel.